Aseguran que Rebecca Jones no solo tiene que lidiar con sus enfermedades y su mal estado de salud, sino también con las adicciones de su hijo. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que la revista TV Notas publicó este martes 13 de diciembre que la actriz Rebecca Jones se aferra a vivir solo para salvar a su hijo de las adicciones. Según la revista, Maximiliano, el joven de 33 años, hijo de Rebecca Jones y Alejandro Camacho, cayó en depresión desde el momento en que estos dos se divorciaron. Desde entonces ha ido empeorando. Y en el 2018, cuando a su madre le declararon cáncer, todo empeoró y cayó en adicciones. La revista aseguró que incluso que en esta ocasión, cuando Rebecca Jones fue hospitalizada a principios de noviembre, Alejandro Camacho tomó una dura decisión e internó a su hijo, aún en contra de su voluntad, en un centro de rehabilitación para que lo ayudaran a salir adelante. Un amigo cercano a la familia contó la difícil situación que viven y aseguró: es muy triste, pero así es. Esta situación ha empeorado en los últimos meses, pero desde que Max supo en el 2018 que su mamá estaba enferma de cáncer de ovario, en una etapa avanzada comenzó a tomar sin control, incluso a drogarse. Él adora a su madre y pensar que puede perderla lo ha hecho sumirse en la depresión. Quiere vivir anestesiado, no enfrentar la realidad. Pero además ha probado de todo, se ha metido de todo, y eso lo tiene muy mal, tanto que su papá optó por algo que Max no le perdona y al parecer Rebecca tampoco. Alejandro, aunque no lo diga, también está deprimido por la salud de Rebecca, y además tiene la gran preocupación de ver cómo su hijo se está consumiendo. Le duele que siendo tan joven esté con esta depresión, que se ha descuidado al extremo de parecer un homeless. Sus adicciones lo han llevado a no bañarse, dormir todo el día y comer cualquier cosa, e incluso no comer. Esta fuente fue la que delató que efectivamente en su reciente recaída de Rebecca Jones fue que Alejandro Camacho decidió internar a Max, por lo que dijo: cuando Rebecca tuvo una recaída y fue internada por problema pulmonar el 2 de noviembre, unos días después, el día 6 Alejandro lo internó a la fuerza en una institución psiquiátrica para que lo ayuden a superar su adicción. Aunque Maximiliano ya es un señor y tiene 33 años y se puso fúrico, se resistió, pero fueron hasta su departamento para llevárselo al centro de rehabilitación en una ambulancia psiquiátrica, supongo que sedado. Al parecer, según esta fuente, todo fue de peor, por lo que la fuente aseguró: cuando su mamá enfermó de cáncer, Max estuvo muy cercano a ella en sus días de tratamiento. Si no estaba presente, se comunicaban por videollamada o por Instagram. Este año, desde que su mamá fue internada, aunque no iba a diario a visitarla, estaba al pendiente de su salud. Y al estar internado en el centro de rehabilitación, está totalmente incomunicado. ¿Te imaginas qué angustia no saber cómo está tu mamá si se está debatiendo entre la vida y la muerte cuando él está encerrado e incomunicado? Que esta decisión por parte de Alejandro fue una decisión desesperada, sin embargo no malintencionada, pero que le puede costar el cariño de su hijo Maximiliano. Hasta el momento ni Rebecca Jones ni Alejandro Camacho han dado declaración alguna ante estas declaraciones por parte de TV Notas.